¿Qué tal? Bienvenidos al podcast La Volea de Zidane. Mi nombre es Marco Martinere desde Lima, Perú, para hablarles de los partidos que juega el Madrid en Liga, Champions, Copa del Rey y Supercopa, es decir, los partidos oficiales. Gran triunfo del Madrid, buen título obtenido, el primero de la temporada, y esperemos que esto sea el único, por supuesto, porque todavía está en la lucha de los otros que quedan. La Liga, la Champions y la Copa del Rey, y está bien situado. La sensación que deja el juego, el equipo, a través de su entrenador, la actuación individual, la verdad que da para ilusionarse, ¿no? El fútbol son momentos, es actualidad. Posiblemente a partir de mañana empiece a jugar mal. Posiblemente a partir de mañana empiece a perder puntos. No lo sé, el futuro es muy difícil de predecir, pero nos basamos en la dinámica que tiene el equipo. Y en esta Supercopa ha salido reforzado. Muy reforzado. No solo por haberla ganado, sino también por las actuaciones, como digo, por cómo la ha ganado, por cómo ha jugado. En el anterior programa analizamos el partido contra el Barcelona y no fue el mejor partido del Madrid, aún así ganó. Ahora que los chicos, mis amigos del Barcelona, pues se quieran ilusionar con ese partido y que a partir de allí los periodistas de Cataluña vayan a crear una historia de el renacimiento, bueno, eso ya parte, ¿no? Los mismos periodistas que ocultaron, ¿no?, el descalabro económico del Barça, hoy están diciendo de que están ilusionados y que hay brotes fuertes. Bueno, en fin, es su rollo, es su problema. El Madrid, con jugadores a mencionar, no soy de individualizar mucho, pero creo que el nombre de Courtois, el nombre de Luka Modric, de Karim Benzema, ya ocupa un lugar muy importante del corazón del madridista. Ganaron 2-0. O 0-2 porque el Atlético era el local. Pero más allá del resultado, las sensaciones y todo eso, creo que hoy por hoy, y es una opinión personal, creo que Luka Modric es uno de los jugadores más queridos, ya no solo de esta plantilla del Real Madrid, sino de los últimos años, por todo lo que ha dado, ¿no? El que llegó para tapar vergüenzas, el que llegó para, bueno, en fin, ¿no?, que algunos se escandalizaron. No, mira, Luka Modric ahora va a jugar con la 10, ¿cómo puede ser que un jugador como Modric con la 10? Bien merecido lo tiene, creo, ¿no? Es un Balón de Oro. Y yo creo que está entre los futbolistas más queridos, no por un cariño sin más, sino por las actuaciones que viene dando con 36 años. Pero en general, bueno, con respecto al partido, este partido que fue una final, jugada como una final, pero en la que quizás el Madrid fue muy, muy, muy superior, lo dicen las estadísticas, lo dice la dinámica del partido. Primero, las alineaciones, ¿no? Jugaron con Unai Simón, el Atlético de Bilbao. De Marcos Geray estuvo también Íñigo Martínez y por izquierda Valenciaga, el mediocampo Berenguer. Estuvo también Oier Zárraga, Raúl García y Muriel, y adelante Williams, ¿no?, Iñaki Williams con un poco más atrás, ¿no?, con Jan Sanzet. El Madrid jugó con Courtois, la defensa Lucas Vázquez, Militao, Alaba y Mendy, volvió a la defensa del equipo blanco, Casemiro, Modric y Kroos, y arriba Rodrigo, Benzema y Vinicius Junior. Nos está haciendo muchos cambios, muchas variantes, ¿no? Y en las estadísticas lo que quedó, ¿no?, mencionar que en lo que se refiere a los goles, fueron marcados a los 38 por Luka Modric y Benzema a los 52 de tiro penalti. Fue expulsado Militao en el minuto 87 por una mano. Yo lo de las manos me doy por vencido. No sé qué mano es mano, no sé qué mano es penalti, no sé qué mano es roja, no sé qué mano es amarilla. La verdad, siempre digo que los árbitros son los que tienen la última palabra, que por supuesto no es así, y ellos tendrán mucho mejor criterio que todos nosotros. Pero si alguien me informa, la verdad que yo he visto jugadas en las que estas manos han sido cobradas de manera opuesta. Es decir, la de Militao a veces ni la cobraron, la de Alaba sí la cobraron, la de Geray no, en fin. Y la pasó al Madrid y a muchos otros equipos, ¿no? La posesión fue del Madrid con 57.2 a 42.8. ¿No? Feliz Ancelotti. Cada vez que Carleto es un mago, un maestro, ¿no?, del cuerpo técnico. Es un entrenador top. Por ahí algunos decían, no, Ancelotti no es un entrenador top. O sea, ¿qué más? O
sea, lo que ha ganado Ancelotti, revisen su currículum, por favor. O sea, si él no es un entrenador top, ¿quién lo es? ¿Quién lo es? Es un entrenador con mucho recorrido, con muchos títulos, y espero que siga ganando más títulos con el Madrid como el de ayer. Y luego ya les digo, la sensación que dejó el Madrid fue de amplia superioridad ante un Athletic Club que la verdad creía que iba a dar un poquito más, ¿no? Es una final. A ver, hay una superioridad de plantilla, de juego, y ayer el Madrid estuvo conectado. Luego tampoco es que haya sido el mejor partido. Las finales suelen ser a veces muy tensas, muy tediosas, ¿no? Pero el Madrid supo sacar réditos a esta situación. El gol de Luka Modric para ponerlo en un cuadro. O sea, genial, muy buen partido de Rodrigo, que se fue por la derecha, se dio a Modric, y solo los jugadores que tienen esa técnica pueden marcar esos goles. O sea, otro jugador la pelota se le va por arriba, se le va por un costado, otro ni le pega, se cae al suelo. No, pero es Luka Modric, con 36 años. 36 años, ¿se acuerdan? Y siempre lo mencionaré, la renovación de Zidane, ¿no? Cuando se le pedía a Zidane, tienes que renovar la plantilla, fuera Modric, fuera Kroos, pues miren, ahí está. Eso fue el 2018, estamos a 2022, 4 años después, y ahí sigue Luka Modric marcando uno de los goles de la final. Benzema me gustó también. Vinicius quizás no fue su Supercopa, no fueron los mejores partidos de él, pero los demás estuvieron a gran nivel. Toni Kroos ni qué decir, Casemiro que mejoró bastante, ¿no? Dos partidos bastante buenos. Militao, si no es por los errores, pues estaríamos hablando de un jugador que estuvo bien, ¿no? Pero yo confío en Militao, la verdad que tiene muchas condiciones. En el penalti no es que haya sido un error de él, ¿no? Es decir, puso el cuerpo y bueno, en fin. Pero no lo veo, o sea, yo creo que está reemplazando tanto él como Álava bien a Sergio Ramos y Rafa Varane. Carvajal lo que buenamente pudo en el primer partido, ¿no? Y en este Lucas Vázquez, que termina siendo siempre el lateral derecho, ¿no? O sea, en esa parte sí la gestión del Madrid pues no me ha gustado mucho el tema de lateral. Ahí está, felizmente Lucas Vázquez se ha acomodado y está jugando. Y Mendy pues en lo suyo, ¿no? Y Courtois ya lo vengo diciendo hace ya algún tiempo. Para mí es el mejor portero del mundo. Para otros pues será otros, ¿no? Ter Stegen, que se ha comido cada goleada. O Black, el pobre que apenas ya puede. En fin, hay buenos porteros, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. Neuer y otros más, que el mismo Keylor Navas. En fin, pueden lanzar muchos nombres, pero para mí Courtois es el mejor portero de la actualidad. El penalti que le para Raúl García, o sea, es de dibujos animados. No sé si han visto Oliver y Benji, ¿no? Creo que sí, ¿no? La mayoría. Supercampeones, que creo que se llamaba aquí en América. Y había un portero, el portero del rival, no Benji, ¿no? Sino el otro, el que tenía el pelo largo con la gorrita. Pues fue una tapada parecida, ¿no? De dibujo animado, impresionante. O sea, Courtois está con una confianza, está atajando muy bien, se le ve, está genial, está maravilloso. Creo que sus cualidades, todas sus cualidades, porque las tiene, más que muchos otros porteros, las está explotando y las está poniendo al servicio del equipo, y la verdad que le va bastante bien y está siendo importante en más de una ocasión en la que tiene que entrar el portero. Los rivales van a tener 1 o 2 ocasiones. A veces hacen un gol y le complican al Madrid, pero si hay un portero como Courtois, las cosas van a mejor. Las cosas van a mejor y hay mucha, mucha seguridad por parte de él. Buena dirección técnica de Ancelotti, que no lo menciono mucho. La verdad que está haciendo muy buenos cambios. El equipo está jugando de manera un poco más directa. A la defensa la veo un poco más. Lo veo un poco mejor, por lo menos en este partido. El anterior hubo algún error por el tema del juego aéreo, quizás, ¿no? Eso se puede ir mejorando con el transcurso de los partidos. Y atención, que se gana la Supercopa y luego vienen otras cosas más importantes también, ¿no? Que ya disputar los otros torneos. Pero yo en general creo que Ancelotti está poniendo toda su inteligencia en los cambios, en las variantes, en el juego. Es un gran entrenador. Un gran entrenador. Siempre me preguntan, ¿quién prefiere, Zidane o Ancelotti? Los dos. Los dos son muy buenos entrenadores. Obviamente Ancelotti tiene más recorrido, ¿no? Más tiempo en el cargo de entrenador. Vamos, un montón de experiencia que el italiano tiene. Entonces, pero me parece un muy buen entrenador para el Real Madrid. Y espero que siga de esta manera, ¿no? Que no se le caiga el equipo mientras mantenga a estos jugadores. Fíjense que en el banquillo pues está Valverde, está Camavinga, Isco,
Él irá seguramente haciéndolos aparecer a medida que transcurran los partidos. Así que en ese sentido, yo estoy tranquilo con la dirección técnica. En eso sí, Florentino Pérez por lo menos ha acertado, ¿no? con los entrenadores, ¿no? Ahora Zidane, cuando se fue Zidane, pues entró Ancelotti, en el cual ya les digo, me parece un entrenador que está llevando bastante bien el asunto del juego, ¿no? De que era lo que quedaba a veces en deuda, los partidos tediosos que tenía el Madrid, pero ahora la verdad que lo veo bastante bastante bien. Bueno, y así, de la Supercopa, bueno, como ya ha pasado un día, seguramente han leído muchas crónicas, pero esa es mi opinión. Grande el Madrid por encima del Athletic Club, que tuvo algunas ráfagas de fútbol, pero no le alcanzó. No le alcanzó porque no tenían tanta calidad. Luego se dejaron estar, parecía que con el penalti pudo haberse complicado un poco la situación, pero como mencionaba, ahí apareció Courtois para el equipo, ¿no? Pero el Athletic, la verdad que, como decía al comienzo, me parecía que podía jugar un poco mejor. Quizás es el debe también que tienen ellos en las finales, ¿no? Llegan, que es su mérito, pero en las finales no, quizás por los rivales, ¿no? Juega contra el Barça, juega ahora contra el Madrid, y no le ha alcanzado para competir a un nivel que se requiere en un partido tan trascendente que es jugarse el título. Así que vamos a ver qué ocurre en el transcurrir de estos días. Por lo pronto, el siguiente partido del Madrid es por Copa del Rey, frente al Elche, este jueves aquí en Perú, las 13 horas, ¿no? Las 13 horas. Así que a estar atentos en España, el horario del partido, me parece, bueno, más 6, pues 19 horas, ¿no? A las 7 de la noche. Entonces, es el partido por la Copa del Rey y el equipo, vamos a ver cómo Ancelotti lo va a ir rotando porque ya viene la parte difícil, ¿no? Cuando se viene enero, febrero, ahí hay un poco, ¿no? Los equipos se suelen caer y quiero ver cómo lo maneja el entrenador italiano para darle descanso a algunos jugadores e ir echando mano a otros. En el medio campo estamos más o menos cubiertos. Todavía me intriga un poco lo que va a pasar con los chicos jóvenes, ¿no? Blanco, Arribas y los que, Miguel, ¿no? Los que estaban jugando. Entró Marcelo en un momento del partido. O sea, no sé cuál irá a ser el desempeño de ellos a lo largo de esta temporada. Echará mano en algún momento a Ancelotti porque se vienen las tres competiciones. Ya se ganó un título, pero obviamente el Madrid siempre quiere ganar. El Madrid siempre quiere estar por lo menos peleando los títulos. Se viene el Paris Saint-Germain, entonces hay que mejorar algunas cosas. Yo creo que en defensa hay que estar un poco más atentos en el juego aéreo. Veremos si Lucas Vázquez vuelve a tener esa gran performance del año pasado, porque Carvajal, pues ahí está, con sus problemas de siempre. Alaba ha caído muy bien al equipo. Mendy lo veo más seguro, ¿no? Lo veo más seguro incluso con el balón en los pies. Y por el medio campo, ¿qué le voy a decir? Y arriba, tanto Vinicius como Benzema están en un gran, gran, gran momento. Así que en ellos también va a recaer muchas situaciones en las que, es decir, hacen más goles ahora que antes, ¿no? Sobre todo Vinicius está más acertado y esa producción obviamente va a favorecer en cualquier circunstancia al Real Madrid, ¿no? Porque están llamados a hacer los goles. Vinicius, Benzema y quien esté por la derecha, si no es Asensio, Rodrigo, quien sea, pero yo creo que principalmente el equipo está ahora mismo jugando bien en defensa, con algunos ajustes, el medio campo muy bien y arriba desbordando y desequilibrando, cosa que tiene que ser así. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. El equipo muy bien, me gustó y de verdad enhorabuena a todos los madridistas que seguramente están celebrando el título, porque lo único que se celebra es un título, ¿no? No otra cosa, ¿no? Lo que están celebrando en otros sitios, no los merecimientos, no, no, no. Los títulos son los que se, por lo menos el Madrid, ¿no? Los que celebra, no los intentos, no los intentos. Pero bueno, en fin, cada quien celebra lo que puede en su casa. Regresamos para el siguiente podcast en unos días más para hablar del fútbol, para hablar del Real Madrid. Un abrazo, cuídense. Chao.